Así es, algunas personas entrevistadas dicen que la situación económica se encuentra un tanto difícil, pero que aún así dicen estar junto a su familia para este día especial. Sí, ya yo la cena mía, gracias a Dios, la tengo segura. Hay muchos que no la tienen. Hay más que no la tienen que la que la tienen. Bueno, las expectativas van descayendo cada año, porque esto es bíblico. Porque la Navidad no es un día, la Navidad es siempre. Siempre hay que estar glorificando al Señor. Yo lo veo bien porque la gente está en la calle comprando. Aunque no hay dinero, pero la gente hace por lo menos su evolución. Que se está consumiendo mucho y poco dinero. Estoy viendo lo que aparezca. Hay un pollito que eso es lo que no se puede comer. Ese es para la gente pobre, el pollito nada más. Hay que resaltar que para paliar un tanto la situación económica, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, ha destinado cajas de alimentos para esta época de la Navidad y específicamente para el 24 de diciembre para que las familias dominicanas estén juntos a los suyos. Para Noticias Cibao Visión, Michael Vargas.